Este 22 y 23 de octubre daremos inicio a una nueva estrategia de parte de la empresa de energía Arauca con el fin de fortalecer nuestra imagen institucional y todo el andamiaje de la parte comercial. Se trata de Aprendamos de Energía con Enelar, una campaña orientada a capacitar en diferentes temas de la prestación del servicio a grupos significativos y dirigentes de los diferentes municipios. En el Hotel Zambara se llevará a cabo una capacitación para todos los ediles del municipio de Arauca. En temas como fuentes generadoras de energía, riesgos eléctricos, componentes de la factura del servicio, deberes y derechos de nuestros usuarios, cómo llega la energía a nuestras residencias y algo muy interesante es la implementación de la medición avanzada AMI, un proceso que a través del Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación estamos obligados a iniciar a implementar durante el próximo año todas las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica y otros temas de interés para la comunidad y los líderes que van a asistir a este evento. Enelar, energía que construye futuro. Una persona fue asesinada la noche anterior en la capital araucana en una casa de cambio en la avenida Olaya Herrera del municipio de Arauca. Hasta el momento se desconoce su identidad y las autoridades siguen las investigaciones de quién pudo cometer este asesinato. Sí, desafortunadamente en nuestro municipio ocurre este hecho. Que ya está en manos de las autoridades, serán ellos quienes nos indiquen cuáles fueron los móviles que ocasionaron la muerte de esta persona. Pues esperamos seguir con los controles, con toda la institucionalidad, de tal manera que situaciones como esta no se vuelvan a presentar en nuestro municipio. Para nosotros el tema de alteración del orden público pues genera gran incertidumbre en la población. De otro lado, la secretaria de Gobierno Municipal Marta Mantilla Rojas dijo que se viene recuperando el Parque Caldas de la capital araucana. Pero precisamente nos encontrábamos anoche en el Parque Caldas haciendo controles respecto al trabajo infantil, a la prevención de venta de alucinógenos y todo lo que tiene que ver con falta de documentación por los migrantes en el municipio de Arauca, y además de ello el control del espacio público en este sector, que es uno de los sectores más complicados por tema de espacio público. Pues desafortunadamente no pudimos hacer ninguna captura. Tan pronto vieron el operativo, las personas que estaban en el parque salen corriendo, no se pueden alcanzar, inclusive no logramos alcanzar unos niños que andaban solitos, eran 4 menores de edad, haciendo trabajo infantil. Precisamente estábamos con el ICBF, con Migración y con la policía, y no pudimos lograr llegar a hablar con los niños. Y por eso nuestra invitación es a toda la población migrante, que no dejen a sus niños en condición de calle, no los lleven a trabajar. Ustedes los dejan en calle y los exponen a diferentes peligros que pueden haber, y más en una noche, en la noche, cuando todos los delitos pueden salir a hacer lo propio. La jefe de la cartera de gobierno aseguró que los operativos por parte de las autoridades continuarán en este sector del municipio de Arauca. Claro que sí, nosotros no hemos parado, queremos seguir haciéndolo, lo vamos a seguir haciendo, la policía siempre acompañándonos el proceso. También la Marina, ayer tuvieron una situación especial, no nos pusieron a acompañar, pero la idea es que toda la institucionalidad haga presencia en estos operativos que de alguna u otra manera hacen que el delito o se vaya o se acabe o lo desplacemos, pero que tenemos que seguir haciendo la tarea, la vamos a seguir haciendo con toda la responsabilidad que amerita la seguridad del municipio de Arauca. La funcionaria también dio a conocer que tienen otros sitios identificados donde llegarán con las autoridades para recuperarlo. Claro que sí, están identificados, como es en la avenida, toda la avenida, toda la 20, Parque Caldas, el mismo Parque Central y muchos otros sectores en el municipio de Arauca, los cuales vamos a llegar de manera permanente. La recuperación del Parque Caldas es muy complejo porque las administraciones anteriores dejaron avanzar esta problemática social. Es un tema bien complejo. Yo lo he venido diciendo durante muchas entrevistas, y es que nosotros heredamos, esta administración heredó un grupo de personas que ya tienen carnet,
que ya les dieron permisos en otras administraciones y que la única forma de sacarlos a ellos es haciendo la reubicación, y desafortunadamente no hemos encontrado el espacio para nosotros poder trasladar a todas esas ventas públicas a un lugar diferente al Parque Caldas. Y la idea es, y precisamente anoche hacíamos ese ejercicio con espacio público, es que no lleguen más vendedores ambulantes, que solo se permitirá a los que ya tenemos en un inventario, que desafortunadamente de buenas a primeras no lo vamos a poder hacer. Ya hemos hecho un trabajo con ellos, pero el compromiso de las anteriores administraciones con ellos es que hasta tanto no tengamos un lugar donde reubicarlos, esas personas no se pueden sacar del Parque Caldas. Los operativos por parte de las autoridades continuarán y no dejarán ingresar un vendedor más a estos sitios identificados por la administración municipal.